Monster Noise Radio por 99.3. Y vámonos ahora al lado urbano. Déjame cómo yo defino, porque hay urbano y urbano. ¿Verdad? Sí, porque está como el lado cute de, ¿verdad? De la música urbana. Y tenemos un invitado directamente desde España que nos visita el día de hoy con nosotros, Psycho. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo está? Traigo un urbano de fuera, tú te imaginas, moreno, alto. Está este niño. Claro. Blanco, y cuando habla la boca que hable con el acento. No, y no, lo tiene. No tiene. De donde yo soy no hay acento español. No, pues esa es la suerte. No, se te nota. No, y, no para y, nada. Y lo que dice Ariel, o sea, sobre todo porque inicias a los 14 años, niño. Sumamente joven. ¿Cómo se da eso? Yo empecé con mi hermano que rapeaba y eso, yo de chico. Ya no, en verdad, yo ya. No, nada de eso, pero con mi hermano empecé rapeando, como las batallas de gallos, freestyle y todo eso, con 13 años. Y nada, mi hermano me metió a cantar, es como que le gustaba la música, entonces yo, él es mi hermano mayor, entonces uno siempre hace como, sigue los pasos de su hermano mayor. Y él me llevó un día para el estudio, yo no tenía plan de ir a grabar ni nada, pero me llevó para el estudio y me gustó mucho, y a partir de ahí como que seguí hasta el sol de hoy. La batalla de los gallos ha sido siempre como un detonante para muchos artistas urbanos. Principalmente en Europa, donde muchos raperos han salido de las batallas. Por ejemplo, de aquí salió el poeta Mozart, Joa, Nómico. Exacto. Sin embargo, las batallas de gallo de aquí son nada comparadas con esas batallas, claro, de gallo que están allá, que son multitudinarias. Entonces, ¿qué rol jugó en tu carrera o ha jugado en el inicio de tu carrera las batallas de gallos y posiblemente ver una tras otra a diferentes actores? A mí es que me gustaba mucho, ¿sabes? Yo la seguía como... Había una cosa que se llamaba El Quinto Escalón, por ejemplo, en Argentina. Yo la vi en directo. Está hablando que yo no sé, a lo mejor hace 10 años de eso, ¿sabes? Sí. Que me siento viejo diciéndolo y tengo 21 años, ¿sabes? Pero que hace hace mucho de eso. Y yo la seguía, me gustaban un montón. Entonces, de verlas como que yo quería hacerlo, pero yo no era bueno, ¿sabes? Entonces, a mí me gustaba, pero no... Yo quería. Y empecé y hacía batallas, pero un poco más... con mi amigo, ¿sabes? No era como profesional, obviamente, pero a mí me gustaba. Y ahí, por eso empecé, y siento que mucha gente empieza por ahí, porque como que es lo más fácil. Lo fácil no es irte a un estudio, porque ¿en qué momento tú decides irte a un estudio? Pero ponerte a rapear con tu amigo en la casa, en el parque, donde sea, es como lo fácil, porque es donde uno empieza. Claro. Mira, Psycho, tú mencionas que tienes 21 años, empezaste a los 14, o sea, ya hace un tiempito, pero a los 21 años tú has hecho una colaboración muy fuerte con Fate, con Ozuna, o sea, varias gente... Ok, tú eres súper talentoso, pero sabemos que en el mercado ahora mismo, no solamente tener talento es lo que hace que tú tengas ese tipo de colaboraciones. ¿Qué parte tú entiendes que tiene que ver con tu talento y qué parte tú entiendes que tiene que ver con tu equipo que te ha conectado? Todo al final es 50-50. O sea, cada paso que tú das en todos los ámbitos cuenta, ¿sabes? Tú puedes ser el mejor narrando aquí, contando historias, todo, pero si no tienes algo que te haga que llegue a la gente, da igual, porque... Es lo que te digo, cantan 1000 personas mejor que yo, bailar, yo ni siquiera bailo, entonces aquí cualquiera... Ni un chin. Si voy tipo muy borracho, sí, pero... Tus padres son granadinos. Tipo Anuel y Drake, que nada más como 3 pasitos. ¿Qué pasó en tu casa cuando tus padres vieron que tenían 2 hijos que lo que iban a hacer era música urbana? A ver, yo es que era chico, entonces quieras que no... Todavía estaba estudiando cuando yo empecé. Lo que pasa es que sí es verdad que a los 18 yo terminé y me salí de la escuela. ¿Y peor? ¿Qué pasó? Pues nada, mis padres siempre me han dejado hacer lo que yo quiera, ¿entiendes? Porque es como que nunca me han puesto freno para nada y a mí me veían muy seguro. Yo se lo decía muy seguro, claro. Yo lo decía muy seguro, pero mi madre no sabe de qué cojones le estoy hablando. Mi madre dice, o estudia o trae dinero. Pero no te va a poner aquí. ¿Y llévate dinero? Al final, acabo. Venga. Una moñita. Mira, y a propósito de sentirte viejo a los 21 años.
Te decimos la nuestra. Bueno, la de ellos. Bueno, el indie. Aquí no se salva a nadie, por lo menos hoy. Miren, perdón. Ok, a los 21 años, ¿cómo afecta tu vida empezar tu carrera a los 14, tener tanto éxito? ¿Cómo impacta tu vida y cómo te transforma y cómo tratas de mantenerte? Aún a tus 21 larguísimos años, de mantenerte real, de mantenerte bajo tierra y no caer en ciertas cosas que lamentablemente muchos artistas cuando prueban el éxito muy, muy joven, caen. Pues intento cuidarme todo lo que puedo, rodearme de mi gente siempre, en plan, intento como no cambiar los hábitos lo más que puedo, ¿sabes? Es muy complicado porque, por ejemplo, aquí yo vengo y no me molesta a nadie. Yo puedo salir por ahí y a mí nadie, pero, por ejemplo, yo en mi ciudad yo no puedo salir ya prácticamente a ningún lugar, porque es que ya me conocen desde los más chicos hasta los padres. Porque, claro, los niños les dan el por culo a los padres, pues ya los padres también saben. Entonces, es que te montas en un Uber para ir a cualquier lugar y te conoce todo el mundo. Entonces ya es pues muy complicado a veces, pero bueno, al final es como que... Es parte de. Yo asumo esas cosas y luego tengo otras cosas buenas. Y hasta eso es lo que pienso para no perder la cabeza. Pero soñabas con ser artista, correctamente. Entonces, nosotros a veces vemos unos jóvenes que quieren ser artistas y cuando llega la fama les empieza a molestar. Si hay algo, yo creo que se puede mencionar a Karol G, que se nota como muy agradecida del público, como que ella tiene eso, esa particularidad. Realmente, ¿detestas que todo el mundo te conozca o no te molesta tanto? A ver, es que no, detestas como una palabra tofea, fea, ¿sabes? A mí no me molesta que nadie me pare, al revés, ¿por qué me va a molestar? No es como que me moleste, pero hay momentos en los que a lo mejor si yo voy con mi novia y quiero ir a cenar a un sitio... Y tú vas a comer ahí, ¿ves? Simplemente, pues como si tú quieres ir a pasear con tu niño o tu hijo por ahí, no... No es lo mismo, a lo mejor un día te apetece y dices, vale, no pasa nada, pero hay días que si te apetece estar... tranquilo, claro. Y disfrutas como una persona y muchas veces no te dejan sentirte como una persona normal. Depende mucho a dónde vayas, también te digo, pues es lo que te digo, aquí yo te voy aquí tranquilo, yo aquí soy una persona normal. Siempre se habla, en algunos ambientes laborales hay quienes tienen por un asunto de origen que demostrar más. Siempre se ha hablado de eso. Y por ejemplo, los negros en los ejecutivos, un blanquito, además español, no tiene que demostrar más en el mundo urbano, que es básicamente de morenos y de latinos y caribeños. Es en el bueno, porque pero no en el rap, porque en el rap hay un ellos mercado son súper súper fuerte de ellos. ¿Cómo es? En España. Sí, pero hacer en la industria, o sea, lo que vemos para este lado de Estados Unidos para acá, sí. No son blancos la mayoría. En el crossover. No tienes, no has tenido tú que demostrar más precisamente por ser blanco, pelo bueno y español. Te entiendo lo que dices y al final allí en España no ocurre mucho, pero sí que te puedo entender y lo máximo que te puedo decir es que al final todo se basa en el respeto, da igual, el resto da igual, es el respeto. Entonces, si tú eres bueno en lo tuyo y la gente que tiene el respeto te la da, no, da igual si eres blanco, negro, amarillo o azul, ¿sabes? Si el que tiene respeto te da su respeto, su gente te la da. Y así o sea es que se al final construye. Tú entiendes que tiene que ver más con el talento que como, claro. Tú, que como tú te ves. Es que son muchas cosas, pero sí, la verdad, o sea, si tú de verdad te trabajas y te consigues el respeto, y los mayores te dan el respeto y los veteranos te dan el respeto, la gente te da el respeto, porque no, es que va así eso, ¿sabes? Y de aquí de República Dominicana, ya vimos que tú has hecho colaboraciones con gente súper dura, borico, colombiano, pero de República Dominicana, primero, ¿cuáles son los artistas que te gustan y con cuál te encantaría colaborar? Yo es que en una época de mi vida fui como muy dembocero, me gustaba mucho como la... ¿Dembocero? Me gustaba mucho... ¿En una época de mi vida? Sí, claro. Es su largo 21 años. Wow, ya lo dijo Lisbea. Hace unos 2 años. Ya lo dijo Lisbea, sí. Me gustaba mucho el jaraca, el jaraca. Y la mayor influencia que hay en tu música actual, en lo que resulta hoy día de Psycho, ¿cuál es la mayor influencia? Por ejemplo, que tú vayas a conocer Mike Towers me ha inspirado muchísimo. Ay, como sí. la forma de ser, de no sé, me gusta como el respeto que él impone a cualquier lugar al que llega, ¿sabes? Pero que no es como que, bueno, es que soy malo y me tienes que respetar porque te pego ahora mismo. No es como imponer miedo para el respeto, sino como de verdad el respeto por su grandeza y su forma de ser y su actitud. Y Mike, compositor también, le escribe a muchísima gente. Sí, a mí me encanta, vaya. Bueno, el mercado... estás... Perdón.
El mercado norteamericano, en el caso tuyo, un artista español, urbano, ¿te interesa? ¿Es un mercado en el que ustedes ven futuro? Al final es un mercado que yo siempre he consumido, ¿sabes? Nunca me paro a pensar en si yo quiero este mercado, porque yo pienso que yo estoy empezando ahora, entonces no es algo que yo me haya como, guau, es que quiero pegarme allí. Yo es lo que siempre he escuchado y la música que yo siempre he consumido, y a mí me gusta, y obviamente, pues lo que yo decía, hasta que no me pegue en España fuerte, ¿para qué voy a mirar para otro lado, sabes? De hecho, ya dicen que el que pegó la canción del verano de España ya no tiene que trabajar por un tiempo. Ah, es que allí los festivales están muy, muy bien, la verdad. Y la música urbana está vinculada al bajo mundo, también en España, y a esas cosas como que tú dices, hey, ¿qué es lo que pasa por ahí abajo? Sí, pero que no puedes comparar esto con España, ¿sabes? ¿Tú conoces al Hincho? ¿A quién? Al Hincho. ¿Al Hincho? Sí. Sí. Bueno, yo no lo conozco, pero conozco su música. ¿Has escuchado su música? Sí. ¿Qué tanto, por ejemplo, yo cuando escucho al Hincho, me encanta por el hecho de que es español, pero habla con jerga dominicana. Y te veo a ti hablando, fulano se la da. Sí. Dijo moña. Exacto, dijo moña. Entonces, hay cierta, pero... Hasta porque estoy aquí, ¿sabes? Sí, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, yo he visto muchos artistas colombianos, boricuas, que han adaptado la lengua del dominicano para incluirla en sus exacto, canciones? Exacto, 100%, pero Bad Bunny. Sí, por ejemplo, Bad Bunny. O sea. Es decir, ¿qué tanto hay de eso? Yo intento hablar como yo hablo siempre, pero a ver, si vengo para acá no me voy a poner a hablar como un dominicano, pero si me pregunta no sé qué, me parece gracioso decirte de la claro, manita porque sé que... Sí, Coño, que lo vaya a apreciar, ¿sabes? No, no, sí. Para que y te digo, mejor también, claro. Igual, así como suena bien en una conversación, en una canción suena terrible. Sí. Te lo digo, sí, fantástico, sí, por el hecho de que aquí el boom de Tego Calderón fue ese. Que Tego Calderón, siendo boricua, llegó hablando a nosotros con jerga dominicana y eso fue el boom, claro, tanto aquí como en Estados Unidos. Pero al final yo pienso que eso hay que enfocarlo un poco como si tú haces un tema, tú puedes hablar algo de que tenga que ver con la República Dominicana, claro, y tener esos códigos, pero yo no puedo venir hablando como un dominicano si yo hablo así, yo no hablo, que lo que es, maní, le dimos un puestazo. Dice que le dimos un puestazo. ¿Tienes dominicanos en España? Sí, tengo dominicanos, tengo un poco de todo latino, en verdad. ¿Hay dominicanos en España? Claro, coño. Y en Granada, también hay dominicanos. Pero en Granada hay. Hay casi más que español. ¿Y en Granada hay? Sí, sí, sí. Sí, muchísimo. Mi nana está para allá. Y bien que le está yendo. Mira, estás en República Dominicana ahora, Saiko. ¿Cuáles son los planes aquí? En esta visita. Pues mañana tengo concierto aquí. Y nada, la semana que viene tengo en... ¿Dónde era? En Punta Cana. Ah, pero bien. Pero aparte de tus presentaciones, ¿tienes algún plan de grabar, de hacer algo como que nos interese? ¿Fuiste a la 42? Voy. Ah, mira. La cosa es que yo me voy, bien. O sea, yo canto mañana y me tengo que volver para España porque tengo que grabar unos vídeos y vuelvo otra vez para... ¿Vas a la 42 solamente de visita o...? ¿O vas a grabar algo? Yo voy para allá y a fluir, ¿sabes? Ahorita pues gente mira, pega, sí. Mañana fluye, sale fluye el video a la 2. Solamente hasta la 42, no vayas un poco más. No, y que no vaya a la 43. No vaya a la 43 que hay problema. ¿Tú conoces a DJ Topo? Me suena mucho el nombre. Topo Point. ¿Te suena? Me suena un montón. DJ Topo no te conoces en España. O sea, los raperos españoles no te conocen. Grito, no, te van a hacer un video en la cama. ¡Ay, pero tú te hundiste tu carrera! ¡Ay, Dios mío, Grito! Te van a hacer un video en la cama. ¡Hundiste tu carrera de comunicador diciendo eso! Bueno. Te van a pedir que te retractes. Bueno, yo no he dicho nada, DJ Topo, yo... Muchísimas gracias, Taiko. Gracias. Nosotros regresamos en breve.